ve que a la gente le vale madres totalmente. Es tan tóxico que te puede matar. No es siempre, no es todos los años. Sí. Hay gente que cree que es todos los años, pero no es así. ¿Y qué clase de peces, bueno, y animales se puede encontrar por las orillas? Bueno, ya hace poco vine, andaba yo acá. Agarraron una langosta. Ah. Ya se va. En el día de hoy estamos aquí en la playa de Chicxulub. Bueno, vamos de camino, estamos en la calle que dirige justamente a la cuadra, o sea, a la playa. Así que nada, vamos a ir allá porque según tengo entendido, chicos, está un poco feo. Están pasando cositas un poquito peligrosas, sobre todo para el medio ambiente, sobre todo para los peces que habitan aquí. Y sobre todo puede afectar también a las personas. Así que venimos a verlo, venimos a observarlo, vamos a ver si hay gente que realmente le da igual o no. Así que bueno, vamos a... ¿Y cómo está el mar realmente? Porque no lo hemos visto. Correcto, así que nada. Ay, también luego estaremos con un hombre que, pues, no sé si es marinero, no sé qué sea, la verdad no tengo ni la más remota idea, pero sabe mucho de estas cosas, del mar y de peces, etcétera. Entonces nada, vamos a ver qué pasa y a ver cómo está la cosa. Chicos, nos estamos moviendo, nos han dicho que es mejor verlo desde el lado del pueblo de Chicxulub, en zona de antros, etcétera. Así que estamos yendo ahora hacia allá, quedan unos minutitos en carro. Así que nada, ahora al llegar os vamos a enseñar a ver si se ve toda la perfección y lo que os digo. Luego vendrá un chico a explicarnos un poco todo, qué está pasando, etcétera, y por qué nos prohíben el paso, ¿no?, a las playas, a bañarnos, etcétera. Así que nada, es algo que está pasando, que es un poquito peligroso, como ya dije, pero bueno, espero que se pueda ver bien y al menos si no se ve bien, explicarlo de la mejor manera posible y adjuntaros fotos en los vídeos para que veáis todo lo que está pasando. Que la verdad es horrible. Por cierto, chicos, veníamos ahora en el carro y en la radio dijeron una cosa que me llama mucho la atención y os quiero preguntar a ustedes. ¿Qué prefieren? ¿100.000 pesos ahora? O sea, al momento, o sea, si los deciden ya, es ya, o sea, ya de una en un minuto, pum, los tienes en tu cara. ¿O 1.000.000 de pesos en 10 años? ¿Qué prefieren y por qué? Yo la verdad no sabría decirles. Yo creo que 1.000.000 de pesos, pues, en 10 años, porque es más dinero. Pero es que no lo sé. Imaginaros que se devalúa la moneda y 1.000.000 de pesos en 10 años llega a valer lo que hoy 100.000. Entonces está cabrón, no sé cómo pensarlo. ¿Ustedes qué dicen? Déjame en los comentarios. Chicos, no sé si se logra ver, pero hay un colibrí hermoso. Qué cosa más bonita. Voy a acercarme un poquito, a ver si puedo. No lo pierdan de vista. A ver... si puedo... ¡Ay, se fue! ¡Qué chulo! Hermoso, ¿eh? La verdad. Chicos, ya estamos aquí en la playa. Por lo que veo, sí se ve como el agua un poquito más turbia, un poquito más... no como en la otra. Hay gente bañándose. No es recomendable porque ya dije que es muy, muy peligroso. Otra cosa que os quería decir, ya que estamos aquí, es que... ¿ustedes vivirían aquí? Fijaros, estas casas que hay por aquí son una barbaridad, son una locura, son tremendas, la verdad. A mí me encantaría vivir, pero también está el tema de huracanes. Aquí en Yucatán los huracanes son fuertes, sobre todo en meses de septiembre, más o menos. Entonces también pegaría bastante fuerte, pero la verdad está increíble. O sea, real, en vez de tener pasto tienes arena y la verdad está increíble. Mira, por ejemplo, esa casa de ahí tiene ahí como una piscina preciosa. Este tiene un campo... Ah, tiene una piscina ahí también. No, está ahí precioso y estás a un paso de la playa, literal, mire, fijaros. Qué locura, ¿eh? La verdad me encantaría. Pero está el tema de los huracanes y el tema de que Telme, si no llega a mi casa, menos va a llegar aquí. Pero bueno, vamos a ver la playa, a lo que vamos y el por qué es tan peligroso y el por qué nos prohíben la entrada. A nosotros y a todos, claro. Chicos, pues lo que os decía Alex es peligroso. ¿Por qué? Pues porque había marea roja. La marea roja al final pues se crea por un tipo de alga y pues invade al final el mar, algunas zonas de las playas. Entonces pues, como os digo, en el mar hay peces, hay mariscos, hay un montón de cosas que nosotros comemos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos peces y esos mariscos pues se comen ese tipo de alga y pues a pesar de que a ellos les causa la muerte, a algunos no. Entonces los pescadores pues al recoger esos mariscos, esos peces y llevarlos a nuestras casas, a los restaurantes, así, si tú lo comes, al ser humano pues le provoca náuseas, vómitos, o sea, un montón de cosas y además te puede causar hasta la muerte, o sea, te causa una intoxicación bastante fuerte. Por eso dice Alex que ahora, como vemos, ya casi no hay, o sea, no se ve en el mar tan rojo, pero aún así, como hay restos, porque la marea al final se lo está llevando a otros puntos, pues, pues puede ser también nocivo para la salud. Entonces, pues por eso tampoco recomienda bañarse en el tiempo de que se va yendo de aquí, de las playas.
Chicos, lo que provocó esto también es que muchos peces, obviamente, como dijo Aldar, se muriesen, estuvieran por la orilla. Así que la verdad se veía todo muy feo, muy triste. Obviamente ahora ya lo habrán limpiado. Dudo mucho que haya alguna zona que esté así. Seguramente la que por la que esté pasando ahora la marea. Pero bueno, os voy a adjuntar fotos, etcétera, para que os hagáis una idea de cómo estaba todo. La verdad se ve horroroso. O sea, parece real el infierno. Pero bueno, ahí os las pongo para que lo veáis. Chicos, estamos en la playa de Progreso a Essex, que tanto hemos venido, que tanto nos habéis visto, y se ve que a la gente le vale madres totalmente lo de la marea roja, porque hay gente bañándose como si nada. Hay gente... Está la gente, sí, es verdad, está que la playa llena. No, tampoco está tan llena. Sí, es verdad que no hay tanta gente como siempre, pero sí, sí que hay gente igualmente y bueno, que les da bastante igual. Vamos a preguntar un poco por aquí, por la zona, por el malecón, cómo se lo tomaron, porque a lo mejor hasta desconocen de esto y no se dan cuenta de la peligrosidad que tiene, pero bueno, vamos a ver. Chicos, hemos intentado preguntar a la gente, pero nadie nos ha querido responder. Yo creo que también tienen un poco de desinformación. Le hemos preguntado a una señora y nos dijo que sí, que ya había pasado por aquí, y luego nos dijo que fue hace un año. Entonces está un poco raro, porque sí es verdad que por las zonas de allá sí estaba, o sea, sí pasó, y de hecho se veían algas en la orilla rojas, etcétera. La verdad está heavy que la gente esté así tan desinformada al final. Pero bueno, aquí estamos nosotros para informar, ¿no? Espero que lo vean y tomen conciencia también. Que tienen que estar también informados, porque aquí en Progreso todavía no llegó, pero sí va a llegar. Dijeron que no llegó. Es que sí, sin embargo, uno dijo que no llegó y la señora dijo que pasó. Sí. Entonces ya no sé qué hacer. Pero bueno. Por lo que estoy entendiendo, llevando a las personas que le preguntamos, es que sí llegó, pero no llegó exactamente a esta playa. Entonces, como que la gente, yo creo, pero igualmente hay muchísima gente, y cuando llegue, a ver cómo se toman. Cuando llegue va a ser heavy, porque hay muchísimo turista. O sea, aquí en Progreso hay muchísimo turista todo el año. Y claro, a lo mejor no está informado, etcétera, y se puede meter y es un peligro. Pero bueno. Y bueno, chicos, en lo que llega el chico que nos va a explicar un poco todo lo que está pasando, etcétera, y por qué está todo siendo tan tóxico, vamos a comer, vamos a aprovechar y vamos a esperar por él comiendo, que es la mejor manera que se puede hacer. La mejor cosa que se nos da. La mejor cosa que nos da, así que nada. Posiblemente no comamos nada de marisco ni pescado, porque puede ser... Por miedo igual. Miedo, exacto, pero bueno, vamos a ver qué hay. Y cuando hay marea roja es tóxico, ¿no? Bañarse. No, para nada. ¿No? Eso es aumento de la fotosíntesis y de los corales. Y luego, si tú te comes un pez de esos, no te dolería de comer. Claro, que es malo. Claro, ingerirlo. O sea, el pez que come el alga sí es tóxico, pero tú si te meterte en el agua no es tóxico, ¿no? Es por el ingerir el pez. Chicos, no sé si se escuchó bien antes cuando estábamos grabando al señor, no quería que le enseñáramos la cara, entonces pues como que también el audio pues se distorsiona en ese aspecto. Nos dijo él que es instructor de buceo y pues que obviamente que cuando pasa no es agradable bañarse, pero sí se puede bañar. ¿Por qué no es agradable? Pues obvio, hay peces muertos, pues como habéis visto en las fotos, y pues lo que te pasa, la intoxicación, básicamente es por ingerir el alimento, o sea, ingerir un pescado que sí haya tratado de comer es algo, sí haya comido, entonces... Es por eso, o sea, por ingerir, pero por bañarte no te debería de pasar nada, pero obviamente pues yo no me bañaría en ese tipo de mar cuando está así que pues eso. Cada uno es libre. Cada uno libre de hacer lo que quiera, y si se quieren bañar pues que se bañen, pero la verdad para mí no es agradable. Bueno, chicos, aquí estamos con Max, que nos va a explicar un poco pues en qué consiste la marea roja, qué causa y bueno, y si llegará aquí al final. Bueno, pues la marea roja son microalgas que ya están de por sí en la zona de arrecife. Lo que hace es explotar lo que es el capullo de la alga y hacerla más. ¿Qué es lo que pasa? El pescado al consumirla la transfiere y la hace haciendo más grande. Entonces cada vez se hace más grande la marea y es lo que va corriendo. Pero son microalgas que ya estaban. Ajá. Nada más lo que hizo fue explotar el capullo. Y eso es lo tóxico, ¿no? Eso es lo tóxico. Dependiendo la cantidad de microalgas, es la toxicidad que hace normalmente. Ajá. Dale, entonces... Comenzó hoy desde el chat. Realmente hoy, esta vez ha venido muy lenta. Normalmente tarda entre 5 o 6 días en viajar. ¿Es algo que pasa todos los años? No normal. Todos los años. Es algo normal, sí, porque es en un punto donde están las algas concentradas que pasa. Eso es normal, es como una planta, fotosíntesis y demás, y todo el proceso, ¿no? Ajá. Es un proceso igual que pasa en el mar. No es siempre, no es todos los años. Hay gente que cree que es todos los años, pero no es. ¿Se puede comer eso? Se puede consumir mientras no esté la marea roja como tal. Okay. Y no está el pescado en contacto o el producto en contacto. ¿Y si te comes un animal, un pez que se haya comido el alga? Te genera una intoxicación. Okay. Te genera diarrea, vómito, que te genera intoxicación. Tienes que acudir al médico. Está heavy, ¿eh? Es tan tóxico que te puede matar.
O sea, sí que hay que tener cuidado. Está heavy, ¿eh? Está heavy que sea tan tóxico al final. O sea, yo pensé que sí sería tóxico, pero tanto como, no sé. O sea, matarte está muy heavy, ¿verdad? La gente que está en la playa o así se acerca, al ser muchos turistas, ¿se meten en el mar o le tienen respeto? Porque igual por la desinformación, pues no saben que es tóxico. Depende. Hay gente que no sabe y se mete sin saber. Y hay gente que sabe y se mete, pero sabe lo que le puede pasar. Ah, y si tragas agua, pues ahí ya. Obviamente te puede generar algún tipo de reacción. O sea que mejor que no se metan, ¿no? Lo más recomendable es no meterse realmente. Pero pues hay gente que pues ya saben que no es tóxico. Obviamente van a intentar meterse a nadar. O sea, es lo normal, ¿no? Para saber o muchos vivir la experiencia de qué se siente. Pero realmente no es recomendable. ¿Agarraron una langosta? Hola. ¿Agarraron una langosta? Está buena, ¿eh? Está enorme. Ah, ¿la ibas a soltar? No, está brutal, ¿eh? Está enorme. Es solo la cabeza, ¿no? No tiene cuerpo. Es lo que dices, ¿no? De que vienen por el... Por la marea. Y la empiezan a atrapar acá abajo o más arriba. ¡Guau! Ya se llevaron lo que es la cola, que es la carne, la parte de atrás. Está espectacular, es Claro, eso es lo que más lo que se come, ¿no? Al final. ¡Buah, estaba enorme, Imagínate. Imagínate el tamaño del cuerpo. ¡Buah, qué espectáculo! Y todavía tiene hueva. Es de hoy en la mañana. A ver, déjame enfocar. Hoy en la mañana la agarraron. ¡Buah! Ya se mueve, está fresco. Suerte el que tiene la cola, la verdad. Sí, la verdad. Esto igual se come, el bigote con el más grande. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo habría? ¿De cuántos kilos sería entera? Son langostas pequeñas. La cola ¿te parece pequeño? Sí. Son la cola como de este tamaño más o menos, como de 400 gramos, 600 gramos cuando mucho. Tengo mi negocio en Culiacán y en Mazatlán. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. La verdad, qué locura. Qué locura que no había imaginado que sea tan heavy, la verdad, y tan fuerte y tan tóxico. Ahora entiendo por qué prohíben el acceso a las playas que tienen la marea. Si es verdad que hay gente que lo cumple y gente que no, pues cada uno ya es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Exacto, o sea, si hay gente, pues igual también turistas igual lo ven rojo, pues dicen, ok, pues me voy a meter, no sabe lo que es. Entonces también es la desinformación. Y pues sí, el nivel que es de toxicidad al final, pues o lo que sí dijo Max también, que hay gente que se mete por vivir la sensación, ¿no? Exacto. Que es una tontería al final. Pues sí, pero bueno. Al final es como... Es como eres capaz, o sea, eres consciente de que eso, si te intoxicas, te puedes llegar a morir. Igual vas y lo pruebas. Y aparte es obvio, o sea, aquí en esta zona, cuando nosotros venimos con los abuelos y venimos nosotros siempre. Y vivimos también muy cerca. Y vivimos cerca, pues las olas, o sea, sí que viene como mucha marea y es normal tragar agua. Entonces, si estás en el mar, aunque no vayas a consumir un pescado de los que están ahí, es obvio o que te nunca... entra por la nariz, o te las nifas, güey, ¿no? Es muy fácil estar en la playa y pues al final tragarte agua salada. Entonces, pues, no sé, está como raro. Sí que es como muy riesgoso y como que... A mí me tira para atrás en ese Yo, aspecto. De hecho, recomiendo que mejor no os metáis si veis que hay marea roja. Y bueno, esperemos que pase lo antes posible, que ya dijo que estaba siendo más lento y que por culpa de eso está matando muchísimo más peces. Estaréis viendo fotos en pantalla seguramente de todos los peces por la orilla, etcétera. La verdad está siendo todo muy feo. Pero bueno, esperemos que pase lo antes posible y que todo vuelva a la normalidad. Así que nada, chicos, un besazo enorme. Os amamos, os queremos y nos vemos en el próximo vídeo. Llamo a todas las horas, hola, wow, me dice que no que...